Hola a todos, volvemos con las entrevistas a tubistas y esta vez es el turno de Pedro Sucías, un tubista y amante del deporte que nos viene a contar su proyecto, Entrenando mi música. No te lo pierdas. Buenos días, Pedro, ¿cómo estás? Hola David, buenos días, muy bien, la verdad que muy bien. Bueno, fantástico. Muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación a estas entrevistas a tubistas. Para mí es un auténtico placer que tengamos un tubista, un bloguero también, que me siento muy identificado contigo. Y encima, y bueno, va a ser un poco el topic de esta entrevista, el tema va a ser el deporte. Así que nada, muchísimas gracias por aceptar la invitación a las entrevistas a tubistas. Bueno, primero que nada, agradecerte que pensaste en este lugar conmigo, ¿vale? Y la verdad que me hace mucha ilusión poder compartir pues mis experiencias y, bueno, como tú dices, el proyecto que empecé mediante las redes sociales. Y bueno, sí, soy un bloguero más, también tubero, y la verdad que también, pues bueno, tengo que decirte que todo surgió también gracias a ti, ¿no? Como inspiración, y vamos a intentar cambiar un poco el mundo de la tuba y el mundo del estudio de, pues bueno, el deporte y la música, unirlo, y bueno, me motivé y bueno. Muy bien, pues fantástico, me alegro muchísimo. Pues nada, vamos a empezar y vamos a contar, bueno, cuéntanos quién eres, quién es Pedro Sucías. Bueno, pues yo soy Pedro Sucías Tortosa, soy de Vallada, un pueblecito pequeño de la provincia de Valencia. Y bueno, pues soy tubista profesional y el año pasado pues saqué ya como último titulación un máster de interpretación y investigación. Aparte de dedicarme a la música, hace pues unos 8 o 10 años empecé también a estudiar un poco el referente al cuerpo. Ya era pues, me gustaba siempre realizar deporte, pero indagué un poco y me busqué academias privadas y empecé a estudiar. Por ejemplo, empecé con el de entrenador de fitness, después me puse a estudiar entrenador personal específico en deportes, diferentes modalidades, también un poco de nutrición. Ah, muy interesante. De la tercera edad también hice un seminario, muy curioso por cierto, y tengo pensado, pues ahora cuando salgan las próximas convocatorias que he estado indagando por internet, pues estudiar entrenador de trails, ajá, running y bici de montaña, ciclismo un poco también para compensar mi formación y estar más completo. Muy bien, por lo que veo, es decir, estás súper enfocado hacia completar una formación al máximo nivel que puedas en referencia al deporte, ¿no? Es decir, es algo que está claro que se te ve, que los que te seguimos en redes vemos que estás ahí todo el día haciendo deporte, cosa que que a mí me envidia y para mí también es, por supuesto, un ejemplo. Muchas gracias. Y nada, la verdad que me parece muy interesante. Cuéntanos, ya nos has contado un poco, bueno, pues de dónde vienes y todo lo que te has formado. Sí. Bueno, ¿por qué de esta importancia? ¿Por qué eres ahora mismo, yo creo que en España eres el único, bueno, de las pocas personas, por supuesto que las hay, pero que está con un proyecto en el que quiere unir claramente el deporte y la música? Bueno, pues quiero que cuentes un poco a todos la importancia del deporte para los músicos. Sí, bueno, pues como tú has dicho, voy a empezar por el principio. Hay que añadir, antes que nada, que yo soy una persona muy ambiciosa, ¿no? Cualquier objetivo que marco, intento conseguirlo. Y bueno, pues yo empecé como todo el mundo, a su grado medio, pero bueno, entonces pues es en plan de vamos a ver qué quiero estudiar, si quiero dedicarme, y al final decidí estudiar tuba. Y cuando entré en el grado superior, pues bueno, mis profesores confiaban muchísimo en mis aptitudes, empezaron a presentarme concursos, etcétera, ¿no? Concursos, pruebas, lo que todos hacemos hoy en día. Claro. Y empecé pues a motivarme y sé que hacía muchísimas horas. ¿Qué pasa? Conseguí mis objetivos, a veces no, pero llegué a un punto que hasta mis compañeros de piso me lo decían. Es lo que tiene ya su obsesión. Realizaba muchísimas horas, no realizaba deporte, apenas salía a despejarme, dejé muchas cosas que hacía de toda la vida, ¿no? De pequeño. Me centré solo en un instrumento hasta que un día mi cuerpo se colapsó, tanto físicamente como mental. Y es cuando, pues, a base de buscar ayuda,
profesional, un día me levanté y dije, yo voy a cambiar esto. Yo no quiero que nadie pase por donde he pasado yo, porque llegué a una situación que sacaba la tuba de la funda y no tenía ganas de cogerla. Y eso ya es muy triste para nosotros que pues vivimos de esto, no sé, o somos como ya amateur, ¿no? Si tú eres un amateur, pues la ves como una cosa que voy a despejarme con la tuba. Pues yo era lo contrario, era agobiante. Y empecé, pues bueno, en septiembre del año pasado, de 2017, empezó el proyecto entrenando mi música. Y a partir de ahí, pues lo que quiero expresar y exponer a la gente es la real importancia que tiene el cuidado de nuestro físico, tanto a nivel mental como físico, ¿no? Para después transmitirlo a cualquier especialidad musical, en este caso. Muy bien, fantástico. Entonces, realmente es algo que ha surgido de una necesidad tuya interior, ¿no? Sí. De eso, de que los músicos lo hemos hecho todos durante una época de nuestra vida, sobre todo estudios superiores, vamos ahí a full y estudio y estudio, y lo único que importa, parece que importa, es nuestro instrumento, y Exacto. lo que importa es tocar muy bien y conseguir conciertos, pero ahora, si somos infelices, si nos duele la espalda, si pesamos en exceso, si comemos mal, eso no importa. Lo que importa es el instrumento, el instrumento, el instrumento. Como somos jóvenes, bueno, Sí, todo vale. claro. Mira, muy bien lo que has dicho, ¿no? Yo, cuando estaba en el superior concretamente, yo no tenía educación de cómo tener mi cuerpo cuando actúa con la tuba, ¿no? Sí. Cuando hago la práctica musical. Tampoco me sentí que me educaron cómo afrontar una prueba o mi estudio mental diario. Y sobre todo, miraba a mis compañeros que no se cuidaban y algunos tenían tendinitis, incluso que tuvieron que dejar de tocar la tuba, en este caso un mes, y yo pensaba eso y decía, madre mía, ¿cómo puede ser que la gente realmente no se dé cuenta de lo que puede pasarles, ¿no? Y como dijo Guillermo Dalea en una ocasión, es que cuando ya notamos el dolor, es que ya está la lesión hecha. Sí. Entonces hay que adelantarse siempre a los acontecimientos y hay que cuidarse muchísimo. ¿Y por qué crees que nos cuesta tanto a los músicos hacer deporte? ¿Qué crees que hay detrás? Tú y yo lo hemos vivido, ¿eh? Pero Sí. Yo primero que nada creo que es las excusas, ya no tenemos tiempo, ¿no? Sí que hay que añadir que somos personas que realmente hacemos vida de atletas. Conozco gente que se dedica solo por ejemplo, al atletismo y entrena 2 veces al día. Pero es que nosotros, pues claro, tenemos que hacer nuestras clases, recibirme o dar, hacer nuestro estudio y luego tenemos que cuidarnos. Sí, hace falta muchas horas al día. Pero creo que es más que nada una mala estructuración de las horas. Yo antes no era así. Desde que cambié mi chip, soy más feliz, aprovecho más los días y eso, me cuido el doble también. sí, yo me he hecho un friki de la estructuración del tiempo. Es decir, me he visto conferencias, estoy probando, bueno, aquí tengo mi, ahora estoy con uno usando time blocking en internet a través de Google Calendar, pero yo aquí tengo mi agenda en la que tengo Sí. todo marcado con todos los objetivos. Bloqueo el móvil cuando estoy estudiando el instrumento, bloqueo el móvil cuando estoy generando contenido para mi blog o para los proyectos que tenga por delante. Y al final es autocontrol. Lo que pasa que es muy bonito. Es decir, yo cojo el instrumento y pienso que estoy estudiando 5 horas, pero o 4 horas, pero de las cuales hay 1 hora y media que me la he pasado mirando el móvil, porque eso lo he hecho yo. Es decir, lo Sí, hacemos sí. todos, lo hacen mis alumnos, que yo soy el primero y lo hago yo, hasta que ya dices, no puede ser. Cuando tienes que prepararte un objetivo que realmente te importa y tú has hecho tu análisis, has dicho, lo primero es apagar notificaciones. Yo hice mi tesis así. 1 hora, ponía el contador a 1 hora o 2 horas, apagaba todo, cerraba y ahí a full. Entonces así se consigue el objetivo, si no es imposible. Lo que pasa que nos falta mucho desarrollo personal. Eso es mi. Yo cuando estos años que llevo formándome en ese aspecto es cuando más he notado esto. Y una de las cosas que he hecho es, y más he cambiado, estoy más contento y está relacionado con este tema, es yo venía, a mí me costaba mucho hacer deporte. Y durante los últimos años, estando aquí en Gijón, he hecho natación, gimnasio, he ido a correr, pero nunca conseguía bajar de peso, es decir, era de forma inestable, ¿vale? Y bueno, básicamente desde que conocí a mi novia y empecé a cambiar la alimentación y he empezado a hacer deporte,
Estoy encantado. Pero yo hago pilates, he encontrado mi deporte ideal, que es pilates 8 de la mañana y estoy encantadísimo de la vida. Entonces, nada, quería transmitirlo porque considero que es Perfecto. algo hipernecesario. Entonces, bueno, yo me siento muy identificado con todos los valores que tú transmites. Y bueno, quería lanzarte otra pregunta que es, ¿qué consejos prácticos das un poco, nos puedes dar para alguien que esté padeciendo estas cosas que estamos charlando y que esté dándose cuenta que tengo que empezar a hacer deporte? ¿Cómo empezar a hacer deporte? Algo así muy práctico. Vale. Yo primero que nada, pues eso, no me gusta ver mucho la televisión, ¿vale? Y a veces pues intento sacar mis tiempos para leer. Muchas veces lo que prefiero son libros de, se pueden llamar de autoayuda, pero Sí, son de de gente desarrollo. motivacional que realmente me ayudan para yo después expresarlo en conferencias o lo que pueda realizar. Y son frases como, por ejemplo, pues estás en el sofá, ¿no? Tú estás en el sofá y dices, es que no tengo ganas de salir a correr. Pues cambia el chip de la mente, sal a correr y después vienes más feliz. Yo lo he probado. Por ejemplo, hoy tenía que salir a correr de buena mañana y estaba lloviendo. Y digo, pues, ¿qué hago? Me quedo viendo la tele. Pues nada, he hecho una sesión de estiramientos para también, para antes de empezar a tocar, ¿no? En el caso que tenía hoy. Y mis cosas que yo le recomiendo a la gente es, primero que nada, que se estructure como tú y yo lo hacemos, que está genial. Y después que coja como a una persona como de referencia. Siempre es difícil empezar. Y si puede ser con compañía, mejor. Uno solo a veces es difícil empezar algo nuevo, ¿no? Así que un compañero de conservatorio, lo que sea. Hay muchos vídeos hoy en internet. Yo sigo a gente que la verdad que me apasiona porque han superado enfermedades y es lo que realmente me hace muy fuerte. Yo también tuve la suerte de que un familiar mío pudo pasar el cáncer, ¿vale? Y me resultó muy beneficiario en mi caso porque esta persona y fue por el deporte que pudo salir de la Seguro. enfermedad. Entonces, cuando ya coja esa motivación, también le aconsejo, dependiendo ya de su estado físico, porque pongamos un ejemplo, si es una persona sedentaria y por el hecho de que sea está un poco gordita, sí que le recomiendo que no se tire directamente a correr, más que nada por sus articulaciones, ¿no? Que empiece a andar. Con música siempre las cosas son mejor. Yo le Sí, recomiendo sí, sí. que se ponga música, cañera si puede ser. Y que vaya andando, ¿vale? Y si le gusta la bicicleta en este caso, David, pues la bicicleta es un medio de transporte que puede salir a descubrir nuevos lugares de tu ciudad o lo que sea. Y siempre viene muy bien también porque es un gran trabajo aeróbico, la bicicleta. Y no sé, son cosillas básicas para poder Ajá. salir del sedentarismo. Sí, sin duda. A mí la verdad que ese tipo de las he practicado y alguna época, sobre todo al principio, cuando dije no puede ser, tengo sobrepeso y evidentemente empecé a andar, cascos y luego pues poco a poco, incluso me busqué cuando empecé ya a correr un entrenador personal que me Exacto. organizaba pues las carreras, hice varias carreras y me pareció muy interesante. El problema es que no bajaba de peso hasta que me di cuenta que mi problema estaba en la alimentación. Cuando Bien. cambié hacia el vegetarianismo, pues que yo soy casi casi vegetariano, pues bueno, fue un cambio muy muy radical en mi vida, ¿eh? Mi nivel de energía subió Claro. exponencialmente. Y luego lo combiné con el Pilates y también practiqué yoga, pero me parecía más duro, pero realmente con el Pilates estoy muy contento, muy contento. Pero eso, a las 8 de la mañana. Llevo un año y medio, al principio fue duro, pero ahora ya es como Muy mi bien. rutina. Muy bien, Quería decir una fantástico. cosa, David, antes Sí. que de cortarte. Cuando has dicho la alimentación, sí que en mi página web lo digo. Nosotros estudiamos muchísimas horas, nosotros viajamos muchísimo. Y claro, tenemos que buscar una alimentación en la cual nos aporten, la verdad que tiene que ser aporte calórico bueno, no comida basura. Entonces también lo notamos si comemos mal, con prisas y todo eso. Entonces, ahí sí que cuando hice una publicación le doy hincapié a que comer es muy importante. Yo hago cinco comidas y la gente de mi alrededor sabe que como muchísimo, porque actualmente tengo una media de
quemo una media de 3.000 calorías al día, que es una exageración, porque todos los días entreno, a veces dos al día y se nota. Muy bien, muy bien. Gracias por el apunte. Bueno, quiero que entremos a fondo en el proyecto, ¿vale? Que nos cuentes, bueno, pues todas tus inquietudes. Más o menos ya nos contaste antes un poco por qué surgió, pero bueno, ¿cuál es el objetivo y cuáles son los pasos que estás empezando a dar, ¿vale? Bueno, porque a mí me parece, la verdad que es un proyecto muy interesante que haya alguien encima de un tubista que empiece a poner el hincapié en que todos los músicos necesitamos hacer deporte y cada vez de forma más seria, porque, y esto es algo que yo creo que casi todos sabemos, como nuestro tocar es algo que depende de nuestro cuerpo en un alto grado, pues si no estamos bien físicamente no vamos a poder tener carreras musicales largas. Entonces, a mí me parece un proyecto muy interesante, entonces cuéntanos todo lo que consideres, desde por qué surge hasta, bueno, los objetivos y cuáles son los pasos, por qué te has hecho blogger de este tema, bueno, todo lo que quieras. Vale. Pues ya como comenté, fue a raíz de una enfermedad que yo tuve, ¿vale? Y entonces era una enfermedad mental, era agobio y bueno, ya la solucioné. Y sobre todo con una buena programación, planificación y siempre marcándome objetivos. Y la verdad que desde que empecé a, la verdad que dedicarme a entrenar muchísimo más, la tuba me está sonando el doble. La gente me está diciendo, yo, claro, me motivo más. Estudio más tuba y entreno mejor, ¿vale? Claro. Pero bueno, no me quiero desviar del tema, eso era un No, apunte. pero está muy bien ese hincapié porque está claro que si tú haces deportes aeróbicos, Claro. un instrumento como el nuestro o todos los instrumentos de viento está totalmente beneficiado. Es decir, ese tipo de deporte es una pasada para tocar, no es normal que te suene bien. Yo antes, cuando antes me empecé a hacer mucho gimnasio, claro. Hubo una temporada que me llamaban hasta el curasán, porque me encantaba hacer gimnasio, pero me hinché muchísimo, muy grandote, y claro, como es totalmente anaeróbico, sí que noté que la tuba no iba bien. Pero bueno, ya desde que estoy haciendo, pues eso, programación de intentar hacer un triatlón, pues he cambiado muchísimo, la verdad. Pues bueno, cuando surgió el proyecto, yo también lo hice, pues en plan. Voy a ver dónde puedo llegar, ¿no? Yo quería llegar a la gente como yo, ¿no? Un estudiante o gente ya profesional, sobre todo para que no le pasase estas cosas de agobios o problemas físicos o lesiones, ¿no? Yo cuando estaba a veces en el superior recibía clases de profesores que incluso me daban pena porque le daban, pues mira, tú tienes que dar técnica corporal, ¿no? Pero no era un especialista, era pues alguien que sabía de deporte, ¿no? Y yo, sabiendo que cómo tienen que hacer las cosas, el alumno muchas veces intentaba corregirle las cosas siempre con saber estar. Y la verdad que había compañeros que se podían lesionar incluso haciendo lo que decía el profesor. Por eso también me doy hincapié que es muy importante, casi obligatorio, que en los centros de docencia de musical necesitamos desde la edad elemental, ya desde los primeros años de estudiar música, profesionales del deporte. Me refiero a psicólogos, fisios e incluso a, como hacemos en las escuelas, ¿no? Una hora de gimnasia. ¿Por qué no hacemos gimnasia en las escuelas de música? Pues yo creo que los críos se motivarían más a ir incluso a música, ¿no? No solo es tocar, no, hay que hacer muchas cosas más. Y bueno, pues ya después vi que la gente empezaba a seguir estas cosas, me empezaron a pedir alguna conferencia y bueno, todo iba surgiendo bien y de momento tengo unas cuantas ya programadas para este curso que viene y la verdad que estoy muy contento, la gente le están gustando mis conferencias porque también sé, muchas veces lo que recibo son que se ven como un ejemplo a seguir o incluso aprendo muchísimos de ejemplos de superación en gente, por ejemplo, en Aitiz Madrid. La verdad que escuché ejemplos de gente que perdió 50 kilos, que superaron enfermedades muy importantes y ¿Cuál muy es la bien. estructura de estas conferencias? Cuéntanos así un poco por Pues encima. mira, por ejemplo, las que estaba hablando hasta ahora, pues primero que nada me presento y les comento mi problema que tuve. Entonces ahí la gente empieza a pensar, es que puedo seguir también o me puedo lesionar, ¿no? Y después ya les hablo un poco entro ya en materia de técnica corporal un poco, ¿vale?
sobre todo una buena postura al tocar. Nosotros que tenemos que estar muy bien puestos también, ¿no? Pero bueno, si nosotros los tubas David tenemos la posición bien erguida, ¿vale? Aún me pregunto cómo los clarinetistas y los saxofonistas en algunos casos tocan siempre la espalda hacia detrás o incluso a veces oprimiendo su columna de aire. Entonces hay que pensar que no solo nos tenemos que quedar los tubistas por una posición, sino todos los No, 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 clarinetistas. todo el mundo, todo el mundo. Entonces hay veces que lo veo y digo, me sale mal por el chico este que, bueno, a lo mejor su profesor no se ha dado cuenta, ¿no? Pero hay que darle hincapié sobre todo a la posición corporal, por lo que hablamos. Y después ya me paso ya en el beneficio del deporte en sí. Pongo ejemplos, ¿no? Y creo que las mejores especialidades deportivas pues, son la bicicleta, la natación y la gimnasia. Porque el correr a veces mucha gente se lesiona articularmente en rodillas y entonces a veces, pues bueno, si podemos dejarlo un poco de lado. Pero yo practico cuatro deportes, que es el atletismo, ciclismo, natación y el gimnasio. Entonces todos los días tengo que realizar uno. Les explico sus beneficios, tanto a nivel físico y mental. Después me paso directamente al tema de la nutrición, que ahí pues podríamos hablar muchísimo. Y les pongo ejemplos e intento pues, que la gente coopere conmigo, ¿no? Me digan qué comen, tal. Y a veces cuando les digo cuál es mi merienda o mi almuerzo, se quedan un poco flipados. En plan de, ¿cómo puedes tan pronto te levantas comer tanta cantidad de comida? Digo, si es que después tengo que estudiar 3 horas de tuba y entrenar, me las voy a todas las calorías me las voy a cargar enseguida, no sé. Y bueno, la gente se ríe, lo pasa genial, y al final sí que empiezo ya algo más serio, que por suerte, pues desde que llevo pues 6 años en la docencia aquí en escuelas de Alicante y Valencia, pues he conocido gente, incluso he tenido alumnos que con 10 años tenían leucemia, y eso será un ejemplo para mí como profesor y como persona. Sí, claro. He tenido ejemplos como gente adulta que venía a clase con sesiones de quimio y yo decía, madre mía, ¿esto cómo puede ser? ¿Dónde saca la fuerza? Y me enseñaban a mí. Y claro, yo esto los pongo a la gente y otra vez empieza a pensar. Y hay veces que la gente se está emocionada en mi charla porque me ha pasado casos. Entonces, la verdad, David, no nos damos cuenta del poder que tenemos de la música y el deporte. La unión es lo que digo yo, es que es una unión perfecta. Por eso hay que hacer hincapié en que hay que cuidarse muchísimo, porque somos atletas de élite. No somos músicos, somos atletas de élite. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que planteas. Además, bueno, por lo de la alimentación lo he vivido, porque he mejorado muchísimo mi alimentación y lo he notado mucho. Y luego nosotros aquí, que ya lo sabes, por lo menos varios compañeros, estamos muy centrados en el tema de la postura, la de tocar. Gracias a nuestra compañera Ana María Pérez, que ya sabes que tiene el proyecto de Postura Sana. Y bueno, la verdad es que estamos muy concienciados con ese tema y con el tema del deporte, porque incluso hay unas jornadas de salud en el conservatorio en el que se hace una carrera aquí en el patio de la Universidad Laboral, que es donde está el complejo donde está situado el conservatorio. Es decir, aquí siempre hay ese movimiento, gracias a esta profesora, que bueno, pues nos pone a todos un poco en ese membrete. Y también tenemos a nivel de profesores. Se han hecho grupos de trabajo para, por ejemplo, el año pasado hicimos uno de hipopresivos y se trae a profesores, a formadores externos y la verdad que estamos muy en esta dinámica que me parece que es muy necesaria y la verdad que comparto enormemente todo lo que has planteado porque me parece muy interesante. Y bueno, cuéntanos más cosas. ¿Cuáles son tus, aparte de las conferencias, qué otro tipo de, bueno, aparte, el blog? Porque, bueno, el blog está claro que es la herramienta de difusión. ¿Cada cuánto has decidido más o menos escribir y qué feedback estás recibiendo? Me parece interesante eso. Pues la verdad que lo hice como en plan algo de hobby, ¿no? Voy a empezar a escribir a ver qué parece aquí, ¿no? Y al final, pues la respuesta que vi fue tan grande que incluso tuve que hacer una página web. Y me puse a hacer también algún vídeo de YouTube. Ah, Lo de único verdad. que lo tengo un poco parado porque realmente quiero trabajarlo con buena calidad de imagen, con buenas cámaras. Entonces, solo hay 4 vídeos para la gente que quiera seguir. Sí. De acuerdo que lo he visto, yo te animo a seguir adelante. Es duro grabar en Sí, YouTube, es lo muy sé. duro. La gente,
Si supiera realmente lo que es ponerse delante de una cámara, diría, uy, 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 esto, porque madre, cuando luego te ves editando el vídeo, dices, madre de Dios, ¿cómo pongo yo esto? Soy yo. Sí. Entonces, mi sugerencia es que hagas, no te Sí, centres tanto en la calidad, haz. Haz vale. y aporta valor, que yo creo que puedes aportar valor seguramente con tus Sería vídeos. cosa novedosa lo que intento yo hacer. Claro, pero tanto la calidad, mis primeros vídeos fueron con un iPad ahí que tenía y casi ni se ve bien, con apenas luz y tal, pero lo importante es que tú vayas poco a poco, porque es un camino que se va haciendo. Es decir, entonces a mí me gusta mucho, igual que tú leo libros de desarrollo personal, de autoayuda y tal, yo soy muy fan, y es la acción imperfecta se llama. Es decir, no podemos, si buscamos la acción perfecta, al final no es acción, porque estamos diciendo, no, esto no, porque es que no me termina de gustar. Es decir, la imperfecta. Nunca vamos a estar perfectos, tus vídeos nunca van a estar perfectos, igual que tampoco lo están los míos. Y lo importante es que aportes ese valor que ya lo haces. Así que yo te animo a seguir con el canal de YouTube, porque es una herramienta fantástica para darte a conocer y sobre todo, bueno, pues para aportar valor y ayudar a otras personas, que es el objetivo. ¿Vale? Entonces, ánimo, ánimo. Sí, bueno, aparte de los vídeos, gracias, David, pues sí que tengo artículos, ¿no? Y me gusta trabajar porque realmente hago entrevistas, no en vídeo como realizas tú, sino yo es en plan escrito a profesionales que conozco o no conozco de España, que creo que son referencia, que pueden motivar a la gente. Entonces, creo que muchas veces la gente se motiva en plan de, madre mía, por ejemplo, la última que he hecho a Julio Pastor, que es un contrabajista Lo he que toca visto. en Muy bien. Nacional. Y encima es un triatleta de buen nivel, para el tiempo que tiene de entrenar es una pasada. Y las que vienen pues son iguales, de ese aspecto motivacional y tengo ganas ya de publicarlas. Y bueno, pues eso, también hay algunos casos de que, bueno, como soy entrenador personal, aunque no le doy muy hincapié a esta profesión que tengo también, pero sí que he entrenado gente online. Ajá. Me sus mensajes y yo siempre les digo que, bueno, es que yo soy muy sincero, ¿no? Yo no tengo la titulación de esto de TAFA, ¿no? De Sí. educación física, todo eso. Sí que tengo cursos adaptados. Yo nunca voy a mentir a la gente, ¿no? Bien, muy bien. Es cursos adaptados y en plan donde yo más me gusta y me veo muy bien es el gimnasio, ¿no? Ahí les hago su rutina de entrenamiento para perder peso, aumentar. Pues digo, yo practico tal deporte, ¿me lo puedes enfocar el entrenamiento aquí? Pues quiero mejorar mi marca de running, no sé qué. Y también les hago sus planes nutricionales. Entonces, ahí sí que también oferto, que estoy trabajando en la web, pues sesiones dependiendo de rutinas de entrenamiento, 2 meses, 1 mes, 5 meses, cosas así. Pero me parece muy interesante lo que cuentas, aparte de que, por supuesto, es muy importante la sinceridad, decir a la gente que tú no eres, que no tienes esa titulación, pero, y es algo que los que estamos en el mundo de internet y estamos así formándonos todos los días nos damos cuenta, es que cada vez hace menos falta el título y lo que hay que demostrar son las cosas. Y yo, en mi opinión, evidentemente los títulos hacen falta para determinadas cuestiones y hay que seguir formándose, eso no lo vamos a dejar de hacer, pero eso no significa que no tengas la capacidad para poder ayudar a otras personas. Sí, exacto. Entonces, tú lo vas a ir viendo que, y eso se ve ahora mismo en Internet, eso es lo que ha democratizado, ¿no? Y ya incluso el CEO de Google decía que las es un poco más a nivel de Estados Unidos, por supuesto, pero que en un tiempo no muy lejano las titulaciones van a valer de poco, porque lo que va a valer es tu desempeño, no lo que ya tengas. Yo puedo tener mucha titulitis, que la tengo, vale, por el Sí. caso, que la tengo, pero si luego voy y no sé tocar, no sé enseñar, no me preocupo por seguir mejorando o por seguir leyendo, pues ¿de qué me sirve ser doctor en no sé qué? Si no lo practico y no lo hago, entonces bueno. Entonces, con eso, por lo menos que me parece muy bien que seas Sí. humilde y claro, porque es importante, pero creo que ya estamos en una época, en el siglo XXI, en el que lo que importa es demostrar las cosas. Y si tú ayudas a otras personas y eso funciona, pues Sí, adelante. pues Hay la que verdad que seguir. sí, que me motivan porque muchas veces pues eso, te escriben incluso, pues ya me están escribiendo fuera de España, ¿no? Sobre todo de Sudamérica, ¿no? Pues habla castellana, todo esto. Sí. Y bueno, ver sus progresos, incluso también recibí esta semana pasada un mensaje de un chico
que me dijo, mira, he perdido a mi mejor amigo en un accidente, no he hecho deporte nunca y quiero que me ayudes. Yo le dije, mira, yo te voy a ayudar, pero es que no te voy a cobrar nada, es que esto lo voy a hacer porque es una cosa que realmente somos personas también, hay que, no Claro, sé. claro, claro. Y la verdad que el chico lo veo súper motivado y bueno, le voy intentando hacer sus planes. Estoy esperando a que sea el viernes para que me diga, estoy muy bien, estoy reventado o Ya. cosas. Pero bueno, la gente veo que va moviéndose y hay que cambiar un poco la educación musical, David, Sí, hay que hay que cambiarla. cambiarla. Este es un buen camino. Y a nivel de futuro, ¿qué ideas tienes? ¿O más o menos estás un poco viendo cómo evoluciona todo para ir tomando decisiones? ¿O ya tienes una idea más o menos clara Pues de cómo te gustaría a nivel de enfoque de proyecto, me refiero, ¿eh? sí, el nivel de. Pues mira, es complicado, ¿no? Esa a veces la pregunta me la hice yo muchas veces cuando me levanto o cuando voy a dormir. Y yo lo que quiero es hacer es lo que estoy haciendo ahora mismo, ¿no? Plantearme, pues, seguir cogiendo aptitudes y, sobre todo, empatizar con la gente mediante conferencias o lo que sea, e intentar concienciar de la importancia de evitar estas cosas, problemas físicos, mentales, agobios, lo que sea. ¿Quién sabe que el día de mañana, pues, me formo muchísimo? Pero claro, yo es que mi debilidad está por tocar. Voy a impartir clase, me encanta. Yo tengo la suerte de poder dar clase. Me da igual, ya sea tocando que impartiendo clase. Vivo de la tuba también. Pero quién sabe que el día de mañana se puede realizar una clínica profesional con buenos profesionales o una escuela de ejemplo, ¿no? De, en Sí, plan, no sé, nunca se sabe con los muy bien, proyectos. muy bien. Bueno, está muy abierto todo. Poco a poco vas a Sí, ir centrando. voy cerrando, voy Lo cerrando. importante es que estás haciendo cosas, estás aportando valor, porque yo te sigo en redes y me parece que el contenido que subes al blog es muy interesante. Y creo que te animo a seguir en esta línea, porque sé lo duro que es tener un blog activo y que no es nada fácil compatibilizarlo con otras cosas. Y bueno, sigue adelante y por supuesto te animo a seguir con el canal de YouTube. Y ahora ya de cara un poco a finalizar todo, toda la entrevista, me gustaría que cuentes el próximo proyecto, que antes lo has dicho así un poco por encima, el objetivo físico de competición que tienes y por qué te lo has puesto. Porque... Vale, pues siempre, pues eso, yo quería tamaño muscular, me gustaba verme muy bien frente al espejo, pero bueno, al final te sientes pesado y no me gustaba el tema de fitness solamente. Y bueno, tengo la suerte de que en mi familia, pues tengo pilotaris, ¿no? La pilota valenciana famosa, tengo triatletas, tengo culturistas, tengo gente que compite en todo, y claro, mi familia es muy deportiva. Y creo que busqué no sé, la fórmula secreta, y creo que la fórmula secreta para estar bien preparado físicamente es el triatleta, ¿no? Porque haces distintas cosas. Hablé con mi tío, me motivó y claro, pues yo soy una persona que un poco corpulenta y me dijo pues eso, que el de larga distancia, pues bueno, serían años de preparación, pero bueno, me motivé a prepararme el de corta distancia. ¿Qué Y son? empecé, Cuéntanos que un son, poco. sí, lo digo enseguida, son 750 metros nadando, en Palmas con bicicleta unos 20 y luego pues corriendo 5 kilómetros. No es una cosa, a grosso modo, que sería imposible. Pero bueno, lo digo porque los entrenamientos que empecé este verano son duros. Porque, claro, tú sabes correr 5 kilómetros y dices, estoy muy bien. Pero luego hay que añadir el entrenamiento, cargas de piernas. Pero bueno, es una cosa que me gusta, ¿no? Lo veo muy bien para mí. Y luego con la tuba estoy mejor. Mi posición corporal, gracias a la natación, es mucho mejor. Así que beneficios todos de momento. Y, perdona, David, me habías comentado alguna cosa más que se me ha desviado el No, proyecto. más o menos, bueno, y a nivel de... No, era este proyecto, realmente era esto, que nos contaras realmente cuál era Ah, tu bueno, objetivo a eso. nivel de entrenamiento y este reto que te habías marcado. El reto es, bueno, es esa, hacer un triatlón porque nunca había hecho. Sí que he hecho, pues eso, las carreras típicas de populares en Valencia, Albacete, no sé, intentar viajar un poco, algunos trails, y dije, ¿por qué no más? Sí, ¿No? muy bien. Hay que cambiar un poco de motivarse. Yo lo digo, yo soy músico profesional, pero soy un deportista amateur, soy como cualquiera de vosotros. Lo único que intento marcar objetivos, y como hay que ser, pues intento ser también en este caso ahora
como un posible ejemplo a seguir, Muy que la bien. verdad que eso me motiva muchísimo cuando recibo un correo que otro. Sí, sin duda, sin duda. Pues nada, fantástico. Bueno, una preguntita más. Vale. Cuéntanos, ¿qué libros has leído últimamente? Pues últimamente tengo aquí, pues soy un gran seguidor de Valentí San Juan. Es un youtuber, un blogger muy famoso y la verdad que tengo todos sus libros, pero también El poder de las cicatrices, ¿no? Son libros de, pues eso, gente con enfermedades que van. También sigo bastante a un gran coach que es Robin Sharma, todos sus libros, El monje que vendió su Ferrari y cosas Ah, así. sí. Ese lo he leído yo, está muy bien. Y claro, y después ya pues combino con libros de deporte, ¿no? De entrenadores personales, pero no revistas, sino Ya. libros que yo compruebe que son de buen material para mí. Sí. Muy bien. Un poco, no sé, yo no soy de ver novelas, de leer novelas, eso no, cada uno lo suyo. Yo Sí, yo entiendo pues. tampoco, ¿eh? Yo solo soy libros de formación y de Exacto, desarrollo personal, exacto, y David, y que se me olvidaba. Importantísimo libro que estoy leyendo muy poco a poco porque me gusta digerirlo, que es el de Arnold Jacobs. Ah, claro. Eso es una biblia para Sí, todo sí. instrumentista de viento metal, Es una Biblia. porque también habla del tocar, de la relajación, así que lo recomiendo para todo el mundo, en serio. Muy bien, fantástico. Muchas gracias. Bueno, vamos a por la última pregunta, la que realizo a todo el mundo, y es cómo ves el futuro laboral de la tuba y el bombardino, ya que tú eres tubista a día de hoy. Y bueno, si quieres también un poco a nivel de música, de la música clásica en España, pero bueno, más o menos. Pues, vale, mira, yo lo tengo muy sencillo, por experiencias propias. Como he dicho, vivo de la música, imparto clases en diferentes escuelas, y la verdad que es como, hoy en día, cuando terminamos el superior o máster, lo que sea, es un poco una jungla de a ver quién puede meterse, ¿no? Y siempre he tenido claro, porque claro que he hecho pruebas, ¿no? Pero tenemos tanto nivel que a lo mejor tienes un día un poco malo y te quedas en tercero y ya dices, bueno, he perdido una prueba, ¿no? Entonces creo que siempre hay que estar activo musicalmente, pero no solo hay que enfocarse o intentar vivir de ser intérprete. Yo en este caso, si el día de mañana pudiera ser alguien de referencia en el cuidado físico de la tuba, pues creo que no me voy a ver que soy menos que otro, No, ¿no? no, para Hay que nada. buscar diferentes oportunidades, ser una persona con gran motivación de cambiar un poco esto, porque realmente yo creo que se puede vivir la música sin tocar expresamente. Sin duda. Y bueno, toda la vida, pues mi deseo es docencia o intérprete, ¿no? Pero desde que estoy con esto, me está llegando muchísimo el ver feliz a la gente y la verdad que es una pasada. Es que muy bien. Es que realmente por ahí radica. Y este cambio de siglo, este cambio de paradigma que estamos viviendo gracias a Internet, abre muchas puertas. Y de por sí la música tiene un montón de caminos. No solo está el de tocar o el de la docencia, que parece que todo el mundo quiere eso, Sí. también por razones evidentes, pero es que hay muchas cosas. Claro, las otras cosas llevan mucho trabajo, mucho desarrollo personal, pero es que te hace ser mucho más feliz. Y cuando aportas valor a los demás y ayudas a las personas a mejorar su vida, eso te hace muy feliz. Y eso, nada, me parece muy loable Sí, y gracias. es fantástico que no, que lo tengas tan claro, Pedro. Sí, bueno, creo que son ya por cosas que te pasan y tú vas a. Bueno, yo, como todo el mundo, vamos haciendo mayores y voy aprendiendo, pero siempre voy aprendiendo de la gente mayor. Esos son los que me han dado muchos consejos. Y te das cuenta que a veces no vale la pena darle tanta importancia a no entrar en una orquesta, porque a lo mejor dentro de una orquesta vas a ser feliz. Es que a lo mejor, no sé, Claro. cada uno es un mundo y. Pero Sí, bueno, que sí. animo a todo el mundo a que pruebe. Audiciones, todas las pruebas, pero que intente ser, que pueda aportar algo también a todos los músicos y se va a sentir, como yo, súper feliz. Sí. Muy bien. Pues un auténtico placer haberte tenido aquí, Pedro. Muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. De verdad, muchas gracias. David, pues para mí un placer. Espero que no sea la última y Seguro. nada, con ganas de verte también. Y saludos para todo el mundo tubero y recordar que hay que seguir mi proyecto, que está Ahí, por las redes ahí, ahí. sociales. No te preocupes que ahí tendremos todo en el post. Va a estar todos los enlaces para que todo el mundo Gracias. te pueda seguir.
Muy bien. Un abrazo muy fuerte. Venga, saludos. Hasta luego.